Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Podéis confirmarme que se oye bien, que se escucha bien? Hola, buenas tardes. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con el scalping y vamos a entrar hoy a contratendencia. Order pending. Vamos a ver si... Order filled. Order canceled. Vamos a ver lo que vamos a hacer y en particular, ahora lo mostraremos, es seguir haciendo scalping. Esta semana estamos trabajando esta estructura, la cual, pues, por lo que ya sabemos, ha tocado la cota superior, ese nivel tan importante en el cual ha reaccionado para una operación swing de 2, 3, 4 días, la cual obviamente no es nuestra guerra. Nosotros estamos haciendo scalping. Tomamos el primer día, creo, este tramito, no sé si era este o este. El segundo también tomamos esta rotura y hoy el tercer día nos encontramos con que ya me ha hecho las dos patitas bajistas, es decir, el 0A es igual al BC. Eso obviamente puede extenderse. Sin embargo, cuando observamos esta segunda patita, la de hoy, vamos espacio-temporal, podríamos decir que ha hecho quizá ya las cinco ondas. Podríamos decir a nivel de hoy 1, 2, 3, 4, quizá 5. No lo sé, habría que verlo. Voy a bajar a 5 minutos. Lo que sí es seguro es que esto es un clímax como la copa de un pino. Y por lo tanto, lo que viene a continuación no es más que una pauta correctiva que se va a formar en ese momento. Es por este motivo que hemos entrado en contra de esta tendencia. Nada más y nada menos que este motivo. Nuestro objetivo será, como siempre, obtener los 200 euros cada día, pero cuidadín, hoy vamos a contratendencia. Y es por este motivo que nuestro target tiene que ser menor, como también es menor nuestro objetivo. Un solo lote, ¿verdad? Un solo lote en vez de los dos que venimos tradeando. Así pues, vamos a tomar beneficios. A ver si pudiéramos. Order filled. Y ya está, ya estamos por hoy, así de rápido. ¿Cuál ha sido el motivo de la entrada? Muy fácil. Vayamos a verlo en la cinta. Vamos a tomar la cinta esta, en la cual el motivo es bien simple. Hemos tenido un gran sell-off, una gran venta que viene determinada por estos magentas, pero carajo, aquí no ha podido pasar, no ha habido forma, es decir, el concepto de absorción. Y luego ya, en ese pretensado, ha habido esta entrada de ahí, cuando hemos conectado a las 18:56, creo recordar, aunque aquí ponga 16:58, hemos conectado las 16:56, ha entrado compra. Una compra que ha habido continuidad. O sea que no puedo pedir más. Al final de una tendencia, viene ahora una pauta correctiva compleja y por lo tanto no puedo ya, como vengo cada día tradeando a favor de la tendencia, sino bien al contrario, viendo este bloqueo y viendo aquí hay 56 la entrada de compras, hemos ido a por un tramito. Un tramito que tengo total conciencia de que estoy ejecutándolo contra tendencia y por ello el recorrido es limitado y por ende mi actitud es de, en vez de ir a por los 200 euros, pues me he contentado hoy, creo, con 150 o 160. Y en vez de hacer como veníamos haciendo
poniendo la carne en el asador de dos lotes, pues lo he reducido a tan solo un lote. Eso es así, así de simple. Vayamos pues a ver lo que sería el rendimiento de la cuenta de esta semana, 5, 6, 7, lo que llevamos. Ahí estaría. Y ya está. No es que llevemos mucha cosa, pero esto es lo que hemos hecho. Tres entradas. El lunes hicimos 160 acumulado. El martes hicimos algo más, 350, acumulado 530 y hoy un modesto resultado, pero prudente por ir a contratendencia. En tres días hemos acumulado $680. El objetivo sería llegar a los 1,000 semanal. Sería una media de 2, 4, 6, 8, 10. Vamos bien porque estamos por encima de los 600, pero seamos sensatos. Algún día tendremos alguna pérdida. Muy bien, pues gracias por la atención y un saludo.